Buenas noches, buenas tardes, buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a otro stream. Hoy tenemos Pokémon Red parte 6, ya acercándonos al final del juego. Ya tenemos 6 medallas, así que bueno, vamos a meterle 2 horitas y de repente a ver si lo podemos seguir un poco de noche y ya terminarlo hoy mismo. Así que bueno, vamos a meterle raudo y veloz ahí para avanzar lo más que podamos en este ratito que tenemos. Así que vamos allá. Un poco el stream. Esperen ahí un momento. Vamos a ver esas locas compartidas rápidas. Bueno, vamos ahí. Arrancamos. Vamos a jugar un rato. Bueno, vamos a hacer la séptima medalla ahora. Pirro que tiene bueno. Ahí salimos desde Pueblo Palet, Puerto Palet, iba a decir cualquier cosa. Acá, Pueblo Palet. Vamos. Voy a usar la compra, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Sí, se lo puedo. Ciudad verde y bajamos. Esto, no estoy acostumbrado a esto de usar vuelo con un Pokémon que no uso normalmente. Así que vamos acá y bajamos de nuevo después de la paleta y chao. Quién puso primero. Thank you.
este le ganamos todo con Mateo nomás, puro rayo. Es el único entrenador que me gustaría evitar de todos los juegos. 6 Magikarps. ¿Con qué necesidad? ¿Qué cosa el pedo esto? Encima dan menos experiencia que los Pokémon salvajes, estos bichos. No, no sé qué flashearon los programadores cuando hicieron este trainer. Es el único del juego que tiene 6 entrenadores. 6 entrenadores, 6 Pokémon. Le pusieron 6 Magikarps, no sé cuál. Oh, ¿qué haces, Michael? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Vamos, bueno, termino más, te he dicho. Todo tranqui, por suerte, disfrutando la última tarde que me queda con vida antes de comenzar a trabajar mañana. Entonces, no sé cómo sentirme. Pero todo bien, por suerte. ¿Cómo estuvo esas tortugas ninja anoche, Michael? Muy, muy bueno. Muy bueno. Igual nos fuimos al carajo al principio cuando lo puse en difícil. Estaba insalubre. Hay que practicarlo más. Pero después lo pasamos súper tranqui en modo normal. O sea, el juego es largo. Claro, como la mierda. Sí, terminamos pasada las 3 y algo de la mañana. Terminamos. Increíble. Que pasamos mucho, ¿no? Estuvo muy bueno. Sí. Mi amigo justo me dice cómo estás en ese juego. Sí. Hay que hacer trabajo de iglesia ahí. Peregrinar y mostrarle a todo el mundo las maravillas de este juego. Encima está con el Game Pass, no puede fallar. Es re fácil conseguir 5 más para hacer una partida de A6. Bueno, Mateo está abusando, ¿no? Doble cantar. Estamos bien.
Encima, no solo lo ayuda para jugar de a varios a la versión de Xbox, lo ayuda a estar en Game Pass, sino que también lo ayuda el tema del crossplay con PC. Porque en Switch y en Play te lo tenés que comprar aparte, y encima, si vos te lo compras en Switch, solo puedes jugar con gente de Switch. Y si lo compras en Play, solo con gente de Play. Entonces, eso ya es un diferencial tremendo. Tío, está matando toda la vida marina que hay en esta ruta. Está destruyendo todo un ecosistema. ¿Cómo estás, Adri? ¿Todo bien? Eso mismo hablábamos hoy. Claro, es que es tremendo eso. Es tremendo. ¿Qué se cuenta? Encima yo después de que terminé de jugar con ustedes anoche, seguí con el tema de subir los videos a los streams que tenía pendiente de subir a YouTube y estuve bla, 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 bla. Estuve como hasta las 6 y poco de la mañana. Y me quedaron 4 videos por subir, que los subí hoy y ya estoy al día. Entonces todos los videos que me quedaron pendientes se va a subir. Los programé uno por día de acá como hasta el 22, 23 de agosto. Y el último, que fue el de anoche, el de Bomberman, ese lo puse para que se estrene hoy a las 8 de la noche. Entonces les va a aparecer hoy en YouTube, a los que estén en el canal de YouTube, les va a aparecer la grabación del stream ahí. Y todos los nuevos que yo vaya subiendo ahora en más, los voy a ir subiendo a diario. Por ejemplo, este yo lo termino hoy, lo subo y se estrena mañana. Y así. Cosa de estar al día y no acumular videos al infinito y tener que hacer este trabajo dantesco otra vez. Tipo, hago un stream, bajo, lo subo, queda el otro día grabado para el que lo quiera ver. Y queda el registro, obviamente, de todos los juegos terminados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo está Jonah? ¿Sale ese Six Play Tortuguero post Fopa Copa el viernes que viene? Sí. Estaría muy bueno hacer algo de eso. Estaría muy bueno. Sí, viene el chat que después se pusieron a jugar al Sniper Elite 5. Buena onda. Sí, siguió la manija fuerte después. ¿Cómo está, Jonah? ¿Todo tranqui? ¿Se dice en el laburo o ya estás volviendo a casa, descansando? ¿Qué onda? Es que lo quiero terminar hoy, me encantaría terminarlo hoy. Oh, intensos estos tentáculos, ¿eh? Trabajo, metemos 2 horas extras diarias esta semana. Uff. ¿Hasta qué hora le metes de tu hora? ¿Tipo hasta las 8 de la noche en México? ¿O qué onda? Matías está cargando a todo el mundo desde que arrancó el stream. No le importa nada. Pizarra Sidra. Vamos a poner a Williams ahora. A ver. Bien, falló. Este Sidra, otro que le hicieron bien falopa acá, ¿eh? Está todo torcido ahí, estirado. Muy raro. Bueno, un respiro.
llegamos. Vamos a ir a la mansión. Llave magnética, la puedo guardar. ¿Este qué era? Sí, con... Y la Master Ball también la podría guardar. Ah, ahora vamos ahí. Ah, podríamos darle el fósil. Pincha huevo, ¿no? No, bueno, no es que lo vamos a usar, ni mucho menos. Y la Master Ball también. Listo. Ah, no, no, pará. Dije que vamos a usar el fósil y no saqué el fósil, soy un boludo. Pero siempre toco de más acá, hostia. Un par de trades que te dan un par de objetos acá también. Acá creo que te dan tem. El de allá. Metrónomo. Vamos a ver, ahora entramos y salimos. Y agarramos el caut. Listo, para la caja, donde vivirá eternamente. Yo lo oscuré, sí, lo oscuré. Vamos a hacer la siguiente ruta marina. Ganarle los trenes nos va a hacer un poco de experiencia. Nos vamos a la mansión quemada. De experiencia no está nunca, nunca de más para la liga, Yo acá son 18:40, tipo hasta las 20 más o menos le voy a estar metiendo esto, 20, 20 poquito de repente. A
¿Qué tanto podemos avanzar en este rato? Después, ¿qué vas a hacer? ¿A la noche? A la noche la idea sería meterle un poquito más al Pokémon y en ese pedacito de stream terminar el juego. Porque no puedo quedarme mucho, porque mañana me tengo que levantar a las, literal, a las 5 y cuarto de la mañana. Pero me gustaría terminarlo hoy este. Y el resto de la semana ponerme al día con los Patreon y seguir cosas que tenemos pendientes. Que acá no paramos nunca, señores. Es la batalla eterna. Sí, mañana toca arrancarse. Se terminó la fiesta. Se terminó la fiesta. No van a haber streams en la tarde hasta el mínimo hasta el próximo feriado. Así que disfruten esto. Pasa nada. Seguimos con Williams. A Williams y a Jonah los tenemos desentrenados, ni nivel 40 los tenemos. Los dejamos colgados. Bien ahí. Muy bueno ese crítico. Sí, ahí estamos. Así estamos. Quiero terminarlo, boludo. Mira qué cuerpazo que tengo, me tiró. ¿Qué tirada, senador? Playero. Se la banca, se la banca Jonah King. Bien, llegamos al 40 con Jonah. Pero mirá, justo pongo el Pokémon de hierba y este tiene el Pokémon pájaro, pero me cago en todo. No, no pasa nada. Vamos a poner a García, que es el más desentrenado de todos, es la última adición al equipo.
Creo que nos queda un trailer nomás acá y ya volvemos a la Isla Canela. Que me aparecen los bichos nivel 5, anda, ¿cuál hacen? Acá hay un chachín. Ah, el ataque molesto. El Williams ahí, nivel 40. Ser así. Si me queda alguno más, creo que no. No, no queda más nadie. Así que volvamos. A tu boludo. Chita le meto. Derechito. Y llegamos al centro completo. A la casa quemada para obtener la llave secreta y poder entrar al gimnasio. Sí. Vamos allá. Vale, acá nos van a aparecer bichos cada tres pasos. El coffin, le hicieron re falopa, ¿viste? Ahí lo tenés. A Foppy Michael. El nombre más falopa de todo el juego tenés, Michael. El Foppy Michael. Entró, el más falopa y el más largo, porque entró justito.
cerramos una puerta y desactivamos la otra y podemos avanzar por acá. No, la de más abajo. Este está duro, ya Grimer. Todo pasado de fopa está. Voy a aprender meditación. Sí, este se lo voy a poner. Lo que trata que es sabroso. Ya tiene golpe de cabeza. El ladrón, ojo al ladrón, mucho miedo. Momento para poner a García, buena experiencia. Ya que lo dejamos ahí, por deporte estoy haciendo esto, de aburrido. Bueno, no es que vamos a completar el Pokédex, ni mucho menos. De onda nomás, ya que lo aguanto. Listo, bienvenido al club. Me cago en todo.
dejan caminar. Puro psíquico. No puedes dar dos pasos de corrido, ¿no? ¿Qué onda, Fabri? ¿Todo tranqui? Señoras sabrosas, viejas, ricas. ¿Qué se cuenta? Ahí había otra cosita. Paso, wow. ¿Cómo vas a fallar, psíquico? Bicho de mierda. Encontramos un hierrín. La defensa. No. Un Wisin poderoso. Ojo que este usa autodestrucción. Voy a tratar de bajarlo de un andazo ahora con el psíquico. Bien, se fue. Opa. Mira, ahora. Vamos a entrar un poco de arcillas. Vamos al día. Quiero hacer la... Porque sé que por ahí, pero por eso quiero hacer la otra escalera que me quedó, porque creo que hay un trainer o algo ahí. Un rayo de hielo. Oh, malísimo. Un solo sor. Estoy en plena desventaja también, ¿eh? Estoy jugando con esta pelea. Oh. ¿Envenenado? Ya lo cambio, ya. Ya. Terremoto para todos, hijos de puta. A la casa.
policías me lo hicieron goma. Acá. 10 puntos. Listo, yo quería venir a pelear con este. No había más nada, ¿no? Ni un objeto, nada. No, había un objeto, sí. Y ahora volvemos por acá. Tocamos la estatua y nos tiramos por el pozo. Cachetazo. No, yo te quedo en arañas. ¡Oh! Me pasé. Un paso y quedarme, boludo. ¿Qué haces, Rod? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Son así, Michael. Son así, estos malditos. Pero acá no igual. Opa, ¿ya llegaste? Buena onda, boludo. ¿En qué ciudad estás? ¿Y hasta cuánto? ¿Y hasta cuándo te quedas? Oh, acá había uno. Mira, hasta el 19. Buena onda, boludo, buena onda. ¿Fuiste de vacaciones? ¿O visitar familia, hacer tramitería o qué onda? Todo el interrogatorio. Facturero. Fue con la familia, qué bueno, boludo. Bueno, aprovechá, disfrutá. Disfrutá, disfrutá. Qué bolazo. Estoy acá tratando de terminar el Pokémon de una fucking vez. Espero por terminarlo hoy. Estoy acá en la mansión quemada. Ya es re tarde ahora, ¿no? Son las 12 de la noche, de la mañana, ¿no? Adentro. Había algo más y después nos tiramos. No, no hay nada más. Ah, esto creo que era donde caías si la rabas a la sala, en la tirada. Creo que iba por ahí la mano.
Dale, muchas gracias, Rod. Y disfruta, ¿eh? Sí que es tardísimo ya. Disfruta, disfruta. Y bueno, te vamos a extrañar en los torneos estos días. Disfruta pleno. Tu regalado, vamos a cambiar. Tenemos Jonah, no pasa nada. ¿Cómo era esa parte? Creo que me tenía que haber tirado por el agujero chiquito. Porque ahora estoy en el primer piso, la parte no podía ser el primer piso, me parece. No, esto creo que me... La hostia. García es Fabri. Vale, ya que estamos, vamos al centro porque vamos. Nos tenemos que haber tirado por el agujero pequeño. Ese era el tema. Bueno. Por
Lidiar con el crítico. Voy a dar dos pasos, viejo. Acá, nos teníamos que haber tirado por aquí. No, ¿no? Ah, ¿cómo era esto? No me acuerdo cómo era. Tanto tiempo que no lo hago, boludo. Te vuelven loco los bichos que parece disparar, no te dejan concentrarte en lo que tienes que hacer. Si me tenía que tirar por el grande y después ir a otro lado. El chico no. Sí, es por acá, ¿eh? No sé, es por acá. Falta un botón, entonces yo tengo que poder subir ahí arriba. Hay una estatua que no le toqué el botón, me parece. Yo voy a salir y voy a entrar. Me parece
Aviso Evolución de García de Saido que hago el doc. Eso fue en el... Creo que en el anterior o en el anterior stream, hace uno o dos de estos. Le metí fuerte, fuerte. Es más, el último nivel fue de casualidad porque lo venía leveleando y dije, bueno, había encontrado un caramelo raro. Dije, le subo un nivel más y le uso el caramelo raro. Y cuando usé el caramelo raro evolucionó sin querer. Pues no me acordaba que nivel, creo que fue el 33 o el 34, una cosa así. A ver, creo que por ahí va la mano. Y ahora me la fopiña, sí, te encajas un Zabala de esos y quedas pum para arriba, boludo. De nena. Un bazooka de frutilla. Iban redoblando la apuesta, ¿viste? A ver si abre eso ahí. Ahí va. Y ahí. A ver, la puta madre. Estoy muy mareado con esto. Los dos chiles puaj, sí, los detestaba, no los odiaba, los detestaba, boludo. Se me eran intragables, inmorfables, boludo. Y había pibes que lo compraban, eso, boludo, un asco. Un asco mal. Yo no sé cómo consumían eso, sinceramente. No, no te puede gustar esa porquería. No, mirá, el otro también, no te puedo creer esto. No, nefasto, boludo, nefasto. Era por acá, era por acá. Para mí eran un asco, boludo, eran insufribles. ¿Sabes lo que me gustaban a mí? Los que tenían forma de huevito, de tipo huevito de dinosaurio, que venían con juguito adentro, ¿te acordás? No me acuerdo si eran Dino Boom o una cosa así. Esos eran riquísimos para mí. Por acá la movida, muchachos. Dinobo, eso. Dino algo era. ¿Siguen existiendo de eso? No, no. Es un sistema. Éramos tan viejos. Ahí está la puertita. Listo, era por acá. Yo me la compliqué absolutamente al pedo. La demoré yo. Para todos. Si no hubiese vi que seguían vendiendo las pastillas de la chapa y mandé como 4 o 5 paquetitos. No, que en serio, qué grande. Qué grande la chapa. Siguen existiendo. O sea, acá en algún kiosco encontrás todavía. Son buenísimas. Venga el azúcar. MT14, ¿qué será? La verdad, los alfajores Solanas a 3 pesos, inmorfables, más duros que la realidad, pero con la figurita del fútbol uruguayo, eso era buenísimo. John King se lo vamos a poner, le sacamos cornada. Bueno, ya tiene fuerza de ataque normal.
hija fue un cumple y le dieron dos de la chapa, pero trucha de otra marca. Y le digo, bueno, marcharon a la vez. Las yepes. Te vienen con figuritas de yepes adentro. Bien turbias. Sonaba buena el fajor, yo creo que me valía loco. ¿Sabes que a mí los sonaba me parecían inmundos? Yo lo compraba por las figuritas y el alfajor se lo regalaba a un amigo siempre. Se me hacía inmorfable. Igual que el portezuelo nunca le encontré el gusto, boludo. Lo compraba, viste, porque era lo que había, de precio. Pero para mí Punta Ballena siempre le pintó la cara al portezuelo. Y ni hablar cuando existía el alfajor con Aprole. Con Aprole era lo más grande que había. Yo no, a quien no le importa nada, tiene terremoto a todos lados. El Focono Pro estaba despegado. Ese, el de Alejandro Bascolé. El de Alejandro Bascolé que tenía mousse, ¿te acordás? Era la puta hostia ese alfajor, era riquísimo. Era riquísimo, mal. Muy bueno. Igual después ya más de grande, los que llegaron a romper todo eran mi obsesión en esa época, eran los de agua helada. Esos eran una bomba. Bestial, boludo. Qué delicias esos alfajores. El clásico, el de chocolate con el socotroco así, dulce de leche. Una bestialidad total. Los del perrito, sí. ¿Y cómo eran los...? Había unos yoyos. No me puedo acordar la marca, que tenía en la portada, tenía en el papelito transparente, tenía como un dibujito de una mina. Jorgito, no me puedo acordar el nombre ahora. Juanito, no sé, unos yoyos que eran así, bien redondos, con pila de leche. No me puedo acordar el nombre ahora. Pero no era ni de Abuelá ni de los del perrito, era de otra marca. Le damos a todos, sí. Claro que sí. Bueno, no le hizo nada, ¿eh? Aquí me mató y me sale de la Sierra de Mina. No era de la Sierra de Mina. Era un yo-yo, creo, es más, creo que sigue existiendo. Era, venía el yo-yo que era gordo así. Y el envoltorio era transparente. Y en el envoltorio creo que tenía como un dibujito de una mina de frente, tipo del torso, ¿viste? Del busto. En azul, ¿viste? No me puedo acordar el nombre. Pero no son los de la Sierra de Mina. Casi seguro que sigue existiendo ahora cuando vaya. Iré a rascar ahí por los kioscos. A ver, voy a poner la fucking mic. Los negritos. ¿Cuáles son los negritos? Eso sí no me suena. Un
mi hermano tiene para darme ahí unas galletas Lulú que le pedí que me trajera ahora de la última vez que fue. Como todavía no pasé por la casa, están allá los paquetes, todavía no los fui a buscar. En una panzada ahí cuando vaya a buscarlos. Ah, caramelo raro. Hablando de sus MT-22, que no sé qué es. Rayo solar, opa. Listo, encontramos la llave secreta. Retirémonos de aquí. Ahora, antes de eso, a ver si hay alguno que esté por aumentar de nivel. Las galletitas Bridge, sí. Mis dos favoritas de allá, mira, mi top 3 son: 1 las Bridge, 2 las Lulu y 3 las Chiquilín. Ese es mi top 3 eterno de las galletas de allá. Me dan ganas de ir al almacén. A bajonear, sí, al tipo ahí. A buscar unas galletas, no le importaba nada. Ya están todos que le faltan un montón, igual para subir de nivel, ¿eh? Sí. Así que no nos quedamos nada por acá y nos vamos a la mierda. Ahí, cuerda huida. Vámonos. Las Chiquilín son geniales, boludo. Además son las 3 de allá, tipo que acá no las encontrás en Buenos Aires. Las propias. Y si no alcanzaba la plata para las Bridge, te comprabas una salvaje. Que no era mucha diferencia, pero bueno, ahorrabas unos pecines. Bueno, vamos a ir al gimnasio, muchachos. Séptima medalla al fin. Vamos. Go, go, go. Y vamos a ir con la máquina. Vamos a enfrentar a todos los entrenadores como corresponde. Blue, como se vive, compro para las peque y mangueo algunas. Y sí, son las propias esas, boludo. Las clásicas, las de. Las que menos me gustan son las de frutilla. Las que más me gustan son las clásicas de vainilla. Y segundo, las de chocolate. Las de vainilla son una delicia. Cuchillada o Fopi Michael, no nos importa nada. ¿Qué onda, Joaco? ¿Todo bien? Gracias ahí también por la compartida. ¿Se cuenta? Quedaría después de este gimnasio, nos queda el de Ciudad Verde con Giovanni. Y podríamos deshacer la ruta que va desde Fucsia a las Islas Espuma por el agua para ganarle a todos los entrenadores que hay ahí y hacer otro toquito de experiencia. Y de ahí agarramos
y nos vamos a directo a la liga. Necios, el gimnasio viene ideal para entrar a García. Ahí le metemos. Está afinando Racing. Sabes que no lo estoy viendo, pero tengo puesto de fondo en la tele la transmisión de Fox Sports. Viste que te relatan el partido y te muestran a los técnicos. Entonces veo el marcador. Veo que están 1-1. No, voy a ver después el partido de Vélez. Sí, con Rosario Central. Central Español, iba a decir. Igualita. Sí, hoy había cabida de casi todas las categorías. Fecha. A, B, C, había de todo. Bueno, estamos bajando Katanga rápido de estos, ¿eh? Sin problema. Puso rápidas. River Unión, sí. Tremendo, tremendo. Mucha, mucha diferencia. No pudo Pep Guardiola. No, Pep Guardiola. Pep Munua. Pep Guardiola. Ay, qué boludo, por usar a la niez. Intensos acá. Una vieja le dijo que estaba. Sí, lo vi. Tremendo. Está
Está rompiendo corazones en Santa Fe. El Pep Munúa. Lo mostraron en un par de portales de noticias de Uruguay. ¿Qué onda, Macarena? Bienvenida, ¿todo bien? Y vamos a poner a Jono una más. Me meto un terremoto para todos. Yo lo vi hoy justo esa noticia. Ah, quedaba otro más. Eran 1 millón, ¿eh? Ah, mira. Ah, mirá quién es, con razón. Llegó la policía, Michael. Ojo, ¿eh? Ojo que te están leyendo. Atento ahí. Llegó el FBI, el SWAT, la CIA, todo junto. La policía de Canelones, todo. Vamos a ver a... Vamos a poner una cuña. No, no peleo en este gimnasio. Bueno, ahora sí. No recordaba sinceramente que eran... ¿Tantos entrenadores este gimnasio? No lo recordaba así. Bueno, vamos. Mira cómo te atienden, Michael. Estás quedando pegado vivo. Sí. Bueno, vamos a darle katanga a este Blaine. Ganamos la séptima medalla ya. García abusando en este gimnasio. ¿Qué onda, Jonah? Estamos peleando con Blaine. Y ya que saco la séptima medalla. No, ya apareció, no. Ya apareció y evolucionó. Me parece que te perdiste todo la vez pasada. Apareció y evolucionó, señor. Ya está re zarpado, ¿eh? Nivel 40 está. Dándole palizas a Blaine. Él solito. Y ponemos Fop y Michael ya que estamos ahí. Para que Michael le muestre a su señora su contraparte de Pokémon. Ahí, a pura cuchilla, ¿verdad? A ver, usa Danza Espada, Gili ahí. Lo voy a usar ahora. Ah, ¿te curas? Se le termina en 2 minutos, lo pagáis. Más de la mitad le saco, seguro. No, por eso ya no supe que... No, no, pero igual la evolución, mira que fue hace 1 o 2 streams, creo que fue el stream pasado. Pero avanzamos bastante. Lo que hice ahora fue toda la ruta marina de Pueblo Paleta a Canela. La del costado de Canela a la isla para pelear con un par de trains ahí. La casa quemada y ahora el gimnasio. Eso fue lo que nos tomó todo el stream. Toda esta hora y...
casi hora y media. Listo, para casa la arcana. Listo, sé que me voy a hacer, muchachos. Objetos a ver necesarios. Nos usamos un momento la vida. Ah, sí, tengo que volar. No sé, qué mierda hacía. Qué paja. Ya vas a la calle. No, me falta una medalla todavía. Me falta la de Ciudad Verde. Tengo que ir volando. Me falta una. Vamos a hacer el último gimnasio. Y cerramos.
Tenemos que evolucionar a Williams en Byblum. Tengo que comprar una piedra. Una piedra hoja y evolucionarlo. Chau, de una. Se va el tornado de luz. Va haciendo moonwalking, va caminando como quiere ahí. No es que va así nomás tampoco. Va como quiere, va. Vamos a cool. Psíquico. Me he echado a entrenar a todos lo más que se pueda antes de la gran final de la liga. Este es otro gimnasio, tiene un chillón de entrenadores. Comete esa sanción. Acá es el entrenador guay macho. Que quede sin gas. Los brazucas salvando un tier list de selecciones para el mundial. Sí, nos pusieron en el tier 3. Son unos impresentables, boludo. Ojalá que se queden afuera en primera ronda. Son unos impresentables. Jonakin está limadísimo en este juego. Jonakin está súper entrenado. No te puedes quejar. Está todo papoteado. Oh, qué boludo. Me regalé.
resetearlo, para cambiarlo, ¿eh? Me regalé acá. Esto es un trabajo para García. O para William también. Los voy a haber metido. Bien. Intento aprenderlo. Al fin era ahora. Chao, Ascuas. Adiós, al fin tiene un ataque de fuego digno. Que sur sale agua verde porque se surfa en el pantanazo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bien tox con los cisnes de cuello negro que habían prometido, ¿te acordás? Los cisnes de dos cuellos ya a esta altura. De lo tóxico. Sala Tauros, curioso, selección. ¿Cómo la maté? Camino Carrasco, tan loco. Ay, ahí debe ser más tóxico todavía. Tenés que ir con mascarilla, con cuádruple barbijo tenés que ir. Cines de cuello fosforescente salen ahí. Imagino, yo no paso por ahí hace milenios, pero debe ser un barrial, sí. No pasa nada. Creo que le teníamos que dar toda la vuelta así y ahí llegar a Giovanni. Pegamos una araña, le ganamos a Nioh con una araña, es un cara dura. Ese ataque de Cuneo, parece el car cagando de la carrera a la DCC, un hijo de su puta madre, sí.
Le puse recién ahora meditación, porque meditación, viste, es el que le sube un montón el ataque físico. Y meditación más golpe cabeza te arruina. Donde peleé con uno que no le joda mucho los ataques psíquicos, es siempre una buena alternativa. Ahora sí, ¿eh? Llegamos, ¿eh? Tenemos a Cuña adelante. Vamos a meter a Winnie primero. Por si las moscas. Y vamos, última medalla, muchachos, vamos. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Bueno, ganamos esta medalla y cerramos, ¿eh? Y después nos queda pendiente hacer la última parte más tarde. Gran pelea para cerrar el final. Eso, bien, Williams. Qué potencia. Gracias. Con un comentario cuando es stream de Pokémon. Pero, ¿no te saltan las notificaciones de stream de la página? Tenés que activar la campanita. Igual lo había puesto en el grupo. Lo había puesto que arrancábamos. Salió otro Jonakin pirata. Jonakin bootleg. Ah, meditación le sube muchísimo el ataque físico. Entonces se lo puse y le dejé golpe cabeza. Entonces cuando uso esa combinación pega sabroso. Quiero ver a Jolteon en acción. Va a estar complicado ver a Jolteon en acción. Mirá, lo vamos a poner y sacar en esta pelea. Para que lo veas nomás. Pero pasa que justo contra Giovanni, Jolteon no va a hacer nada. No tiene muchas opciones. Nos quedaría a la calle Victoria y hacer la ruta marina de Fucsia a la isla Canela. A la isla Canela, a las islas Espuma, solo por el hecho de hacer más experiencia, porque ahí hay bastantes entrenadores, ¿eh? Y después la calle Victoria y la liga. Ahí, lo metimos a Mateo. Para figurar, nomás, para que robe un poquito de experiencia. Porque este Raid un nivel 50 no tiene ni chances. Vamos a dormirlo ya. Bueno, lo logramos, muchachos. Ganamos las 8 medallas. No. Y cerramos con Mateo subiendo de nivel. Intenta aprender agilidad. No, ya le pusimos doble equipo, así que no. Lo logramos. 8 medallas, muchachos.
basura nos diga. Bueno, lo dejamos ahora por hoy, muchachos. Nos quedaría solo la parte final y se termina, ¿eh? Así que nada, muchas gracias, chicos, por sumarse hoy y nos vemos más tarde por acá. Les mando un abrazo y nos vemos después por aquí. Chau, chau.